contanos un poco cómo fuiste planteando esta competencia. Bueno, la largada fue no inesperado, pero bueno, se me fue al principio ahí la peruana, que me quedé nadando sola, que eso, bueno, fue un esfuerzo extra. Yo no sabía, o sea, en la hidratación me iban diciendo cuánto atrás iba el pelotón que iba atrás mío, pero bueno, como le fui diciendo a los demás periodistas, el tema de nadar sola, todo el esfuerzo lo hace uno. Bueno, y las chicas nadando en pack van más rápido, es exactamente igual que en el ciclismo esto. Así que bueno, por suerte lo pude sostener y bueno, al final di absolutamente todo y se pudo dar el resultado. Lógicamente uno piensa que lo soñado hubiese sido la medalla de oro en Rosario, justamente del lugar donde sos vos, pero esto es importantísimo para la natación de Aguas Abiertas. Sí, sí, seguramente, estoy muy contenta. Y bueno, Mariale, que es bueno, la chica peruana, acaba de salir subcampeona mundial juvenil, o sea, está en muy buen nivel, perdón. Así que bueno, yo estoy muy conforme. El río, veíamos que había mucho tránsito. ¿Esto afectó de alguna manera en la natación? Sí, la verdad que sí. Las lanchas podrían ir un poquito más despacio. Las olas que se hacen se podrían evitar, podrían, como dije recién, ir un poco más despacio, pero bueno, forma parte y estábamos todos en las mismas condiciones, así que bueno, es así, Aguas Abiertas. ¿A quién le querés obsequiar este triunfo? Bueno, a toda mi familia, a todas las personas que están conmigo todos los días. Y bueno, estoy muy emocionada. Gracias a todos por haber venido. Realmente sí, te acompañó el público, aplaudían como locos. Es una hinchada que no abandona. Sí, la verdad que sí, veía una bandera que decía vamos Cookie, bueno, eso me hacía muy bien. Seguramente que sí. Sí, en serio. Te seguiremos viendo. Muchísimas gracias por todo. Gracias a ustedes.